Buenas, mis pinoleros. Aquí estamos en otro video más. Siempre desde la ciudad de Jinotepina. Que andamos conociendo los barrios jinotepino. Y pues, ya están de suscribirse al canal Pinolero 505. Activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. No se pierdan pues de compartir los videos con sus amistades, con sus familiares, para que la comunidad pinolera siga creciendo cada día más y más. Y andamos pues, estamos en la calle de los Mameyes, en la entrada de los Mameyes. La verdad que hay mucho barrio en Jinotepe que no me conozco bien los nombres. A veces me confunden algunos barrios porque algunos se llaman la 25 de julio y la 5 de julio. A veces no sé cuál es la 25 y cuál es la 5 de julio, me confunde. Bueno, aquí vamos a andar por este lado, que nunca hemos... Yo creo que aquí es la 25 de julio o la 5 de julio. No me acuerdo muy bien los nombres de estos barrios. La verdad es que Jinotepe está creciendo para el lado del sur. Espero que sea de su agrado, estos videos. Vamos recorriendo algunos barrios jinotepinos. La verdad es que Jinotepe está creciendo bastante. Miren, aquí vamos a salir al mercado nuevo de Jinotepe. Ya está el mercado nuevo y no te termine. Toda esta zona antes eran eran zona de cultivo, eran zona cafetalera aquí donde... por aquí porque ya están están con el proyecto. Vamos a retornar aquí. Voy a poner un poco de pausa por el momento.
vamos a retornar porque aquí están con, están con el proyecto. Están abriendo la zanja para meter las tuberías. Están donde quieran, y no te están con este proyecto. Así que vamos pues a volver donde empezamos a grabar. Espero pues que sea de su agrado. Muy pronto vamos a ir a otro lugar de Nicaragua a conocer, a explorar un poco de nuestro territorio nicaragüense. Pues le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores que están llegando pues a este proyecto, a este canal. Y le doy siempre las gracias a los suscriptores que me vienen siguiendo desde un inicio en este proyecto. Me están acompañando, están reproduciendo los videos, me están ahí ayudando también a reproducir los anuncios. Aquí estos barrios es como un laberinto, son como laberinto aquí estos barrios. Bueno, ni modo, así es el progreso. Para progresar hay que sufrir un poquito. Después yo creo esto que el alcalde debe de reparar todas las calles. Aquí es necesario pues este proyecto, porque aquí en estos barrios cuando llueve parecen ríos, que cae una buena cantidad de agua que pasa por estos lados. Entonces es necesario pues que pase, que hagan estos proyectos para que vaya mejorando pues la infraestructura de una ciudad. Creo que aquí ya es la 5 de julio. Tepe tiene una inclinación hacia el sur. Bueno, aquí llegamos a esta calle principal, que es la que viene del Mercado Nuevo. Se dirige hacia el aquí la carretera sur. Aquí ya entramos al barrio
de Siré, el barrio de Siré. Aquí están con este proyecto, están metiendo el agua negra. Miren lo que le digo, aquí todo esto, por eso casi no salgo a grabar de estos lados, por los que están con el proyecto de acá, de alcantarillado. Entonces aquí está el parque de la villa, miren. Ahí está el parque de la villa. Bueno, para mi gusto necesitan ahí hacer algo bonito en este parque. Bueno, mi gente, pues nos vemos en otro video. Ya saben que somos el canal Pinolero 505.